¿Todos pueden verla? Sí, maestra, Sí, perfecto. ok, perfecto. Ay, perdón. Ok. Bueno, a continuación, como ya mencionó el maestro Luis, les voy a platicar sobre la evaluación funcional de microorganismos, aplicación y mejoramiento en alimentos fermentados. Bueno, bueno, en los últimos años ha aumentado considerablemente el interés por conocer esa relación que existe entre la salud y la alimentación. Y bueno, en este contexto surgen los alimentos funcionales, aquellos que se ha determinado que pueden ejercer efectos benéficos para la salud del organismo, además de ayudar a reducir el factor de riesgo de alguna enfermedad. Para poder merecer la inclusión dentro de esta categoría, los alimentos deben de haber sometidos a un procesamiento donde hayan sido mejorados activamente y fortificados. Entre algunos ejemplos destacan aquellos que tienen cierto contenido de ácidos grasos o de fibra alimenticia, algunas vitaminas, así como algunos minerales. También se encuentran algunos alimentos fermentados que han sido enriquecidos con microorganismos vivos, entre los cuales el potencial que ejercen hacia la salud se divide en dos vertientes principales. La primera de ellas es a través de la interacción directa de los microorganismos ingeridos con el huésped, ejerciendo un efecto probiótico. Y la segunda es a través de una interacción indirecta con los metabolitos sintetizados por los microorganismos, los cuales se producen durante el proceso de fermentación, ejerciendo un efecto probiótico. Y bueno, en primer lugar, les voy a estar platicando sobre el efecto probiótico. Y bueno, hablando específicamente de qué es un microorganismo probiótico, bueno, estos se definen como aquellos microorganismos que cuando son consumidos en cantidades adecuadas pueden ejercer un efecto benéfico para la salud del huésped. Cada vez más son los estudios que se han realizado con microorganismos probióticos, ya que se ha demostrado que pueden ayudar a prevenir o a tratar diferentes enfermedades debido a que cuentan con propiedades antibióticas, anticancerígenas, además de que pueden ayudar a eliminar malestares como la irritación del colon o infecciones gastrointestinales. Y bueno, esto lo realizan a través de sus diferentes mecanismos de acción, entre los cuales los microorganismos probióticos actúan principalmente en el intestino delgado y bueno, tienen la capacidad de poder modular esa microbiota que se encuentra presente, inhibiendo o excluyendo patógenos, además de que pueden favorecer el crecimiento de microorganismos que se consideran como benéficos dentro del ecosistema intestinal. Por otra parte, son capaces de mejorar la barrera intestinal, ya que pueden proteger al huésped frente a daños externos. Y tienen un amplio espectro de efectos antiestimuladores, ya que pueden actuar sobre la inmunidad innata y la adaptativa, protegiendo al huésped frente a procesos infecciosos o inflamatorios. Son varios grupos los que incluyen a los microorganismos probióticos. Sin embargo, generalmente entre los más utilizados comercialmente y los que han sido más estudiados es el grupo de las bacterias acidolácticas. Donde quiero mencionar algo importante, el beneficio o la función que ejercen estos microorganismos como probióticos no van a depender ni del género ni la especie, sino son específicos de cada una de las cepas. Para esto se han determinado ciertos criterios de selección para poder determinar si un microorganismo posee este potencial probiótico. Y bueno, entre estos criterios de selección incluyen que pues, se tiene que tener conocimiento de la cepa, tiene que estar correctamente identificada a nivel molecular. También se tiene que observar que no, determinar que no cuenta con reportes de patogenicidad ni toxicidad. Tiene que tener la capacidad de adherirse a la mucosa y a las células epiteliales del intestino delgado, ya que, como les mencioné, es ahí donde ellas llevan a cabo su mecanismo de acción. Y bueno, producir sustancias antimicrobianas, como son algunos ácidos orgánicos, algunas bacteriocinas, ya que estas tienen capacidad antimicrobiana, pueden evitar la proliferación de microorganismos que son considerados como patógenos, como son Listeria monocytogenes, Clostridium, Staphylococcus aureus, entre otras. Además que en algunas ocasiones también pueden servir como bioconservadores en los alimentos. Cuando les platicaba sobre la definición de microorganismos prebióticos, les comentaba que estos tienen que ser consumidos dentro de una concentración adecuada para que puedan tener ese efecto benéfico. Y bueno, esta concentración tiene que oscilar dentro de un rango de entre 10 a las 7 y 10 a la 9 unidades formadoras de colonias por mililitro o por gramo. Sin embargo, uno de los retos que se enfrenta la tecnología de alimentos con respecto a la adición de los microorganismos prebióticos es que se ve afectada su viabilidad durante el procesamiento y durante el almacenamiento al que son sometidos. Generalmente, los microorganismos probióticos suelen ser adicionados a productos refrigerados, principalmente lácteos,
ya que se ha observado que la refrigeración ejerce un efecto positivo en la conservación de las células. De acuerdo a reportes, han demostrado que pueden mantenerse almacenados aproximadamente de 4 a 6 semanas. Es cierto que también algunos probióticos han sido adicionados a productos no fermentados, como también se pueden encontrar en algunas pastillas o en algunas cápsulas. Otro punto importante es que su viabilidad se ve afectada durante su paso por el tracto gastrointestinal, ya que se ha observado que el pH ácido del estómago y las sales biliares actúan como detergentes biológicos muy tóxicos para las bacterias, de manera que pues se pierde esta viabilidad celular y al final al llegar al intestino pues no pueden ejercer ese mecanismo de acción. Les voy a estar platicando sobre un estudio que nos encontramos realizando en la UNIDA, en el laboratorio específicamente de microbiología, donde bueno, se aislaron 150 cepas gram positivas a partir de diferentes productos alimenticios y productos biológicos. Y entre todas estas cepas destacó Pediococcus acidelactis TB26, a la cual se le denominó con este nombre, la cual fue identificada molecularmente y se determinó que es productora de bacteriocina, la cual se le denominó como pediocina AP1. Y bueno, se observó que tenía la capacidad de inhibir una gran cantidad de bacterias gram positivas, además de que presenta una estabilidad térmica a 72 grados por 15 minutos y muestra también una estabilidad de pH de 1.9. Teniendo en cuenta estos resultados, se decidió evaluar su potencial probiótico y bueno, se observó que la cepa cuando era sometida, se observa su crecimiento en un medio de cultivo acidificado a diferentes valores de pH, se observó que esta llegaba a perder hasta el 50% de su viabilidad a pH de entre 2 a 2.6. Mientras aumentábamos la concentración de ácidos de 2.7 a 4, se observaba que las células podían llegar a mantener hasta el 90% de su viabilidad. Se realizó, también se evaluó el crecimiento de Pediococcus acidelactis en un medio suplementado con diferentes concentraciones de sales biliares y se observó que a la máxima concentración esta perdía cerca de un ciclo logarítmico. Se decidieron evaluar los criterios de selección de una cepa probiótica donde se realizaron estudios de congregación con otras cepas, incluyendo una cepa probiótica que es Lactobacillus casei y dos cepas patógenas Listeria inocua y Salmonella enteritis. Y bueno, se observó un porcentaje más alto de la cepa con respecto a las bacterias patógenas, lo cual sugiere que puede haber una posible exclusión o inhibición de estos microorganismos a nivel intestinal. Bueno, también se realizaron pruebas de actividad hemolítica, donde no se observaron halos alrededor de las colonias de la cepa. Bueno, en la imagen no se puede apreciar muy bien, pero se catalogó como presencia de beta hemólisis. Esto quiere decir que no hubo una lisis de los eritrocitos por parte de nuestra cepa. Se evaluó también la sensibilidad a diferentes antibióticos utilizando un multidisco donde se tuvo el patrón de resistencia sensible y intermedia y se realizaron pruebas de la línea, con la línea celular CACO2. Esta línea celular ya se encuentra bien caracterizada, se obtuvo de adenocarcinoma de colon humano y bueno, se obtuvo el porcentaje de interacción de la cepa con esta línea celular obteniendo un porcentaje del 21.93%. Y bueno, este resultado se comparó con el reportado por otros autores, donde ellos obtuvieron un porcentaje de adherencia de entre el 14.40% en una interacción de la cepa Pediococcus pentosacebos directamente con las células del intestino. Entonces, al obtener un porcentaje más bajo, nosotros suponemos que posiblemente nuestra cepa sí tenga esa capacidad de interaccionar directamente con las células intestinales. Todos estos resultados nos llevaron a la conclusión de que Pediococcus acidelactis podía tener este potencial probiótico. Sin embargo, se veía afectada su viabilidad a pHs ácidos y a altas concentraciones de sales biliares, por lo que se procedió a realizar un estudio con la finalidad de poder mejorar su viabilidad. Para ello, se realizó un trabajo. Esta manera de poder proteger la viabilidad era a través de la encapsulación de estos microorganismos y evaluar su viabilidad durante el almacenamiento y durante su paso por el tracto gastrointestinal en un digestor dinámico in vitro. Y bueno, quiero mencionar que este trabajo se realizó en colaboración con el CEPROVI del IPN y con el Instituto de Productos Lácteos de Asturias. Y bueno, previo a la encapsulación del microorganismo se realizó una cinética de crecimiento para poder determinar el momento en el que el microorganismo alcanza la mayor población
y se determinó que a las 18 horas el microorganismo alcanzaba una población cercana a los 10 ciclos logarítmicos. Además, a ese mismo tiempo se obtenía una máxima actividad de la pediocina que produce Pediococcus acidylactici. Teniendo en cuenta este tiempo, se procedió a realizar la encapsulación y bueno, esto se realizó por un método que se le conoce como extrusión o goteo. Generalmente esta técnica es muy benéfica para las células ya que asegura una alta viabilidad celular, no hay un daño mecánico. Sin embargo, uno de los, digamos que inconvenientes de esta técnica es que genera tamaños de cápsula muy grandes, entre los 2 a los 4 milímetros. De manera que si nosotros posteriormente queremos adicionarlo a un producto lácteo fermentado, posiblemente este pueda causar un impacto negativo, ¿no?, a la hora del consumo. De manera que, bueno, se buscó la forma de utilizar agujas muy pequeñas con un tamaño de 0.18 milímetros para ver si podíamos obtener de esta manera un tamaño de cápsula más pequeño. Y bueno, se utilizó como material de soporte alginato y almidón en diferentes concentraciones. Para esto se obtuvo un total de 4 tratamientos y como variable independiente una concentración de 10 a la 10 unidades formadoras de colonias de gramo por pellet. Este pellet se mezcló con las diferentes concentraciones de la matriz encapsulante y se hizo pasar a través de la aguja generando gotas, las cuales al entrar en contacto con una solución de cloruro de calcio hace que se forme el gel. Bueno, se realizó la misma metodología para cada uno de los tratamientos y bueno, en las siguientes imágenes pueden observar las cápsulas que se formaron. Mostraron ser consistentes, se mostraron estables, presentan una forma esferoidal y bueno, se consideró que el tamaño de partícula era algo importante y bueno, con la concentración de alginato y almidón al 12 al 8% tuvimos un tamaño de partícula de 219 micrómetros, lo cual se consideró como favorable, ya que se ha determinado que las cápsulas con un tamaño superior a los 250 micrómetros adicionados a productos lácteos pueden generar un impacto sensorial negativo. Bueno, también se decidió realizar una microscopía de electrónica de barrido mental con el objetivo de poder observar la morfología externa e interna de la cápsula. Y bueno, se puede observar aquí en las fotografías que la cápsula presenta una superficie rugosa. Esto se debe principalmente a los gránulos del almidón, lo cual es, algunos autores han determinado que esta superficie se considera ideal para que los microorganismos puedan adherirse bien a la cápsula. Se observaron inmersas algunos microorganismos en un rango de tamaño de 8.3 micrómetros, lo cual corresponde a nuestra cepa, cuyo tamaño oscila de entre 0.5 a 1 micrómetro. Se observó también, no sé si pueden ver, la presencia de poros en un rango de tamaño de 1.38 micrómetros. Se considera favorable ya que pues espera que también estos microorganismos puedan liberarse una vez que lleguen al intestino delgado. Se realizaron previamente pruebas de eficiencia de encapsulación con el objetivo de observar si realmente nuestras cápsulas lograban retener a los microorganismos y se obtuvieron porcentajes altos, cerca del 98%, sin embargo se quiso corroborar realizando una microscopía confocal de barrido a láser donde se realizó una reconstrucción en tercera dimensión de nuestra cápsula. Les voy a poner este video para que puedan observar los microorganismos inmersos, los cuales se pudieron observar a una fluorescencia de entre 500 a 590 nanómetros. Eso quiere decir que efectivamente los microorganismos sí lograron mantenerse o retenerse dentro de nuestras cápsulas. Bueno, una vez que se realizaron las cápsulas, se realizaron pruebas de almacenamiento en una leche comercial semidesnatada por un periodo de 60 días. Se aplicaron se realizó un estudio con dos temperaturas de almacenamiento a los 12 y a los 8 grados. Generalmente es a la temperatura en la que se almacenan los productos lácteos. Se tomó en cuenta como testigo de la bacteria libre sin encapsular. Y bueno, se observó que al cabo de los 60 días, esta perdía cerca de los 2 ciclos logarítmicos. Sin embargo, se encuentra todavía del rango para que pueda ejercer ese efecto probiótico. En cuanto a las cápsulas, se observó que los resultados con las cápsulas de alginato y almidón al 18% se mantenían una viabilidad muy similar a la de la bacteria libre. En cuanto a las otras cápsulas, se observó una disminución de los microorganismos dentro de las cápsulas y bueno, esto se atribuye a que pudo haber una liberación de los microorganismos. Eso quiere decir que las cápsulas no lograron retener estos microorganismos. Bueno, y también no se observaron diferencias significativas con respecto a las dos temperaturas estudiadas.
Y bueno, posteriormente se procedió a evaluar la viabilidad de pediococos acidilactici en un digestor dinámico in vitro, donde se estimuló químicamente las funciones fisiológicas del tracto gastrointestinal, además de que bueno, se realizó la formulación de los diferentes fluidos, como son la saliva, los jugos gástricos, los duodenales y los biliares, donde bueno, se sometió a este digestor in vitro tanto la célula libre, sin encapsular, y las los microorganismos encapsulados. Y bueno, en cada una de las etapas se fue tomando muestra y se realizó cuenta viable por medio de la técnica de vertido en placa para poder observar qué tanto se mantiene la viabilidad. Las resiembras se realizaron en un medio de cultivo selectivo para Pediococcus acidilactici y se realizó tinción de Gram para verificar que efectivamente pertenecía a nuestra cepa, ya que pues, puede haber contaminación dentro del digestor, ¿no? Y bueno, los resultados mostraron que la célula libre, sin encapsular, disminuyó drásticamente, perdió hasta 6 ciclos logarítmicos, a diferencia de las células que se encontraban encapsuladas, las cuales solo se observó una disminución de 2 ciclos logarítmicos. De manera que concluimos que pues, efectivamente las cápsulas sí podían proteger a los microorganismos, además de que la concentración final se encontró en un rango de 10 a la 8, de manera que pueden ejercer su efecto probiótico. Otra cosa positiva que observamos es que ya al final de pasar por el estómago y al llegar al intestino delgado, hubo una fracturación, se rompieron por completo estas cápsulas, liberando por completo al microorganismo, lo cual se considera como algo positivo, ya que pues, de esta manera pueden colonizar, ¿no?, el intestino delgado. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre la siguiente vertiente, que es el efecto biogénico. Y bueno, es que en condiciones óptimas de procesamiento, los microorganismos pueden generar metabolitos, los pueden liberar en los productos fermentados y pueden ejercer un efecto benéfico para la salud, además de mejorar la calidad del producto final. Y bueno, les voy a estar platicando sobre un trabajo que nos encontramos desarrollando actualmente en conjunto con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y con la Universidad de Córdoba, en donde, bueno, esto se encuentra relacionado principalmente con el cacao, a partir del cual se obtiene el chocolate. Y bueno, cuando escuchamos la palabra chocolate, muchas veces lo atribuimos a un producto con un alto valor calórico, además de que se encuentra posicionado como una golosina. Sin embargo, en los últimos años se ha tratado de investigar que pues, el chocolate es más que eso. Y en algunos estudios se ha demostrado que el chocolate, al igual que al igual que el vino tinto, que el té verde, que algunos frutos, tiene un alto contenido de polifenoles, los cuales tienen una capacidad antioxidante, neuroprotectora, cardioprotectora y quimiopreventiva. Además de que tienen la capacidad de ser un estimulante en el estado de ánimo, ya que actúan sobre los receptores del sistema nervioso. Y esto se los debemos principalmente a los alcaloides, principalmente a la teobromina, que es específica del cacao, y a la cafeína. También contiene grasas, que son denominadas como manteca de cacao, las cuales llegan a tener un alto contenido de ácidos grasos insaturados, como los que podemos encontrar en el aguacate, en el aceite de oliva, los cuales proveen una protección vascular. Y quiero hacer una pausa aquí. Para que pueda ejercer ese efecto benéfico para la salud, se tiene que consumir un chocolate con al menos un 65% de cacao, ya que en muchas ocasiones estamos acostumbrados a consumir chocolates que son de las marcas, ahora sí que más comerciales, no nos vamos a poner a mencionar cuáles son, pero en muchas ocasiones estamos acostumbrados a ese sabor dulce. Y en muchas ocasiones, pues eso no ejerce un efecto benéfico, al contrario. Entonces, es importante saber qué estamos consumiendo y pues obviamente el chocolate se asocia a sabores amargos, no a dulces. Entonces, también es importante poderlo consumir en cantidades adecuadas para que pueda ejercer este efecto benéfico, porque de lo contrario puede ejercer un efecto contraproducente. Y bueno, la industria de los alimentos ha catalogado el chocolate como un alimento funcional. Y uno de los objetivos es adicionarle un valor agregado donde se pueda mejorar la calidad física y sensorial, además de la funcionalidad, al momento del consumo. De manera muy rápida les voy a platicar cómo es que se obtiene el chocolate a partir del cacao. Y bueno, pasa a través de un procesamiento en el cual incluye una cosecha, un quiebre donde se fractura la mazorca para poder extraer el grano. Este se fermenta y es aquí donde vamos a hacer hincapié. Posteriormente viene un secado, un tostado, el conchado, aquí es donde se le adicionan todos aquellos ingredientes, principalmente el azúcar, la vainilla, los frutos, etcétera.
Sin embargo, cuando no se le adiciona ningún tipo de ingrediente, se le conoce como pasta o licor de cacao. Y bueno, la fermentación se considera como el paso clave. Sin embargo, es un proceso de carácter artesanal, ya que depende de una gran cantidad de microorganismos, como son levaduras, bacterias acidolácticas, bacterias acidocéticas, bacterias esporuladas y hongos filamentosos, que generalmente provienen del ambiente natural. En muchas ocasiones, debido a que es un producto artesanal, tenemos un producto de calidad variable y en muchas ocasiones hasta un producto mal fermentado, lo que a veces conduce a las industrias chocolateras a hacer una mejora en sus formulaciones, adicionando altos contenidos de azúcar, y de esta manera pues, se pierde esta capacidad antioxidante. En diferentes estudios se ha evaluado el papel funcional de estos microorganismos y se ha estudiado que los principales microorganismos que llevan a cabo la fermentación son las levaduras, las bacterias acidolácticas y las bacterias acidocéticas, entre los cuales llevan a cabo la función principal de la fermentación, que es poder desencadenar todos aquellos atributos de sabor y de aroma que caracterizan al chocolate. Y bueno, lo que hacen ellos es metabolizar la pulpa, que es la que rodea el grano, que bueno, aquí les puse una imagen, es de color blanquecino, es rica en carbohidratos. Entonces estos metabolitos lo que hacen es metabolizar esta pulpa y al momento de que la metabolizan generan una cantidad de metabolitos como son ácidos orgánicos, algunos alcoholes, cetonas, aldehídos, los cuales penetran hacia el dicotiledón y hacen que se activen ciertas enzimas, los cuales provoca una serie de reacciones bioquímicas que, como les mencionaba, al final van a tener un efecto positivo en cuanto a los atributos de sabor y de aroma. Diferentes estudios han propuesto que sería deseable cambiar la fermentación de un proceso totalmente natural y espontáneo a uno iniciado por un consorcio iniciador, como se realiza en varias industrias de alimentos fermentados, que incluya estos tres grupos principales siguiendo una serie de criterios. Y bueno, ya se han realizado algunos estudios. Bueno, aquí les puse una imagen para que observen cómo es que se va consumiendo la pulpa por parte de los microorganismos conforme va avanzando el tiempo de fermentación. Y bueno, en los estudios que han realizado algunos autores han aplicado consorcios iniciadores en fermentaciones a escala laboratorio o en lotes muy pequeños de cacao. Y los resultados han sido favorables, ya que se ha observado que se reduce el tiempo de fermentación. Generalmente el tiempo de fermentación varía dependiendo el cultivar de cacao que se esté fermentando. Generalmente llega a oscilar entre un tiempo de entre los 4 a los 7 días aproximadamente. Sin embargo, en algunos estudios que han monitoreado la intensidad de los flavonoides, se ha observado que bueno, al inicio de la fermentación el grano tiene una alta cantidad de estos compuestos. Sin embargo, conforme va avanzando se pierde esta capacidad antioxidante y pues de esta manera se pierde también su funcionalidad, ¿no?, al momento del consumo. Entonces, se ha propuesto que pues, con este inóculo, al nosotros acelerar el proceso debido a un consumo más rápido de los azúcares y una mayor rapidez de producción de estos metabolitos, se puede reducir el tiempo de fermentación de 3 días frente a los 5 a 6 días que se lleva a cabo la fermentación natural generalmente. Y bueno, también se ha observado que hay mejoras en cuanto a los atributos de sabor y de aroma en el producto final, lo cual es favorable ya que pues, se obtiene un producto de mayor calidad. Entre los criterios de selección que se han establecido para poder determinar qué microorganismos pueden ser considerados como un consorcio ionizador, se ha determinado que para las levaduras, las bacterias acidolácticas y las bacterias acidocéticas, es favorable que produzcan algunas enzimas que tengan la capacidad de metabolizar esos azúcares que se encuentran presentes en la pulpa, además de que puedan tolerar esas temperaturas altas, ya que la fermentación es un proceso que libera calor exotérmico, entonces la temperatura se eleva hasta los 50 grados centígrados. Entonces se espera que estos microorganismos puedan llegar a tolerar esas temperaturas y también a los cambios de pH que se producen debido a la formación de los ácidos orgánicos. Y bueno, en el estudio que nosotros nos encontramos realizando, se decidió conformar diferentes consorcios iniciadores a partir de cepas comerciales y de cepas que fueron aisladas de fermentaciones naturales de Huimanguillo, Tabasco, donde bueno, estas fueron caracterizadas y seleccionadas de acuerdo a los criterios que les mencioné anteriormente. Y bueno, en total se realizó la conformación experimental de 5 consorcios a través de la combinación de estas diferentes cepas y se tomó en consideración como testigo la fermentación natural sin adicionarle ningún inóculo.
Se realizó un primer estudio en una cosecha de noviembre del 2018 y un segundo cosecho, un siguiente experimento en la cosecha del 2019. Y bueno, aquí les muestro cómo es que se llevó a cabo la inoculación del grano. Nosotros quisimos realizar las fermentaciones como se realizan generalmente en lotes grandes de 120 kilogramos de cacao, que generalmente lo que suelen fermentarse, inclusive hay volúmenes más grandes, hasta 400 kilogramos, pero bueno, nosotros utilizamos esta cantidad de cacao. Se adicionó una cantidad de 10 a la 10 unidades formadoras de colonias por gramo de pellet húmedo. Es una concentración alta, ya que nosotros lo que quisimos lograr es de que nuestros microorganismos lograran dominar frente a la flora endógena que ya se encontraba presente en el grano. Y bueno, se fue monitoreando la viabilidad de estos tres grupos de microorganismos, tanto en el testigo como en el consorcio iniciador. Y bueno, sí se observaron diferencias significativas en cuanto al comportamiento de ambos. Generalmente la fermentación se divide en dos etapas, una etapa anaerobia, donde favorece el crecimiento de las levaduras, y una etapa aerobia que favorece el crecimiento de las bacterias acidocéticas. Y bueno, este comportamiento logró observarse muy bien. Se monitoreó la temperatura, como les mencionaba, es un proceso exotérmico, esperamos que aumente la temperatura. Y bueno, efectivamente se observó que cuando se utilizó el consorcio iniciador, la temperatura llegó cerca de los 50 grados centígrados, en comparación con la fermentación sinicolar, la cual se mantuvo un poco por debajo de este rango, sin embargo, pues siguieron el mismo comportamiento. Decidió evaluar la calidad final y la funcionalidad del producto final, que en este caso sería el licor de cacao, y para eso se siguió con todo la cadena de procesamiento, el cual incluye pues un secado, un tostado, un descascarillado, la molienda, el conchado, y finalmente obtuvimos un licor de cacao. Y bueno, este se evaluó sensorialmente, para esto se entrenó un panel y se evaluó siguiendo los criterios del COEX. Aquí les muestro los resultados que se obtuvieron. Por tiempo les estoy mostrando únicamente la diferencia entre dos consorcios. Y bueno, se tiene tanto el testigo como el consorcio 1 y su testigo con el consorcio 2. Y bueno, se puede observar que efectivamente se logró potencializar algunos de los sabores cuando se utilizaron el consorcio, algunos atributos como el cacao, anuez, uva pasa, melaza, que al final son productos positivos. Sin embargo, se observaron diferencias con respecto a los consorcios y bueno, eso se esperaba porque la combinación de las cepas fue diferente entre cada una de ellas. Y bueno, actualmente se está trabajando con un análisis metabolómico no dirigido. Esto quiere decir que se está tratando de identificar la mayor cantidad posible de metabolitos presentes en nuestras muestras, entre las cuales hasta el momento compuestos polares y semipolares se han detectado 74 metabolitos, entre los cuales los ácidos carboxílicos, flavonoides y ácidos fenólicos tienen capacidad antioxidante. Entonces se quiere observar hasta qué punto estos dejan de producirse a fin de poder observar hasta qué tiempo nosotros podemos acortar la fermentación y de esta manera poder conservar esta capacidad, ¿no? También se está evaluando los compuestos volátiles. Hasta el momento llevamos identificados 45 metabolitos, entre los cuales los alcoholes, los aldehídos, cetonas y ésteres tienen relación con el metabolismo microbiano, entonces esperamos relacionarlo al metabolismo de nuestras cepas que adicionamos. Bueno, aquí les muestro algunas imágenes, unas gráficas de todos los metabolitos que se han identificado y cómo estos van cambiando durante el procesamiento. Y bueno, quiero agradecer a todas las instituciones, a las universidades y a los centros que pues, me han permitido llevar a cabo mis estancias para poder realizar estos trabajos de investigación. Y pues muchas gracias por su atención. Quedo atenta por si hay alguna pregunta. Muchas gracias, maestra Carla. Claro que sí. Vamos a preguntar las cuestiones realizadas por todos los participantes. Muchas gracias por poner sus preguntas en el chat. Doy inicio. Preguntan si el horario también influye, dado que hay un entendido que debe ser en ayuno, si no las catequinas presentes en esta matriz alimenticia no tienen efecto. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, generalmente el estudio que se realizó en el sistema digestivo in vitro se realizó en condiciones de ayuno y tomando en cuenta los valores de pH, tanto para los jugos del estómago, los biliares y los duodenales. O sea, se siguió esos mismos criterios. También preguntan respecto al yogur a base de búlgaros, ¿cuál es la recomendación alimentaria para que los microorganismos lleguen al intestino?
Generalmente tienen que encontrarse en una, ahora sí que en una concentración elevada para que puedan ejercer su mecanismo de acción y sobre todo mantener su garantía de almacenamiento, porque pues si estamos consumiendo un producto que ya no tiene una alta cantidad de microorganismos viables, prácticamente no van a ejercer su efecto benéfico. Ahora, también es muy importante leer bien las instrucciones de los empaques, porque en muchas ocasiones, con todo esto que está saliendo, que realmente a lo mejor no tienen alto contenido de azúcar, pueden llegar también a afectar. Entonces es importante ver que realmente estos microorganismos que se están adicionando tengan ese efecto positivo para la salud, porque muchas veces simplemente lo hacen por, pues ahora sí que simplemente por llamar la atención, ¿no? Por simple comercio. Entonces es importante investigar que realmente estos microorganismos tengan ese potencial probiótico y sobre todo pues que se tienen que mantener esas cantidades adecuadas para que puedan llegar viables al intestino delgado. Perfecto. También nos preguntan si hay planes a futuro para hacer estudios aplicando nuevas tendencias de las ciencias ómicas. Sí, bueno, ahorita las ciencias ómicas es lo que está resurgiendo ahorita aquí, el auge, la genómica, la proteómica, la metabolómica. Y sí, se podría realizar estudios. Me parece que hay algunos ya que se están empezando a realizar en cuanto a las proteínas que se producen durante estos procesos, los metabolitos. Entonces, pues ahorita sí que es la tendencia, ¿no? Se espera que sí se sigan realizando más trabajos con respecto a esto. En este caso, nosotros estamos realizando un análisis metabolómico, que en este caso se divide en dos, dirigido o no dirigido. Nosotros estamos tratando de ver qué metabolitos hay, no estamos entrando en un grupo específico, pero sí, ahorita es el auge de la ciencia sómica. Muy interesante, sin duda. Otra pregunta, en el uso en personas con dietas especiales, por ejemplo, hiperproteicas o cetogénicas, ¿tienen el mismo efecto? Sinceramente, ahí les quedaría de ver la pregunta, no sabría ahí cómo contestarles. Sé que ejercen sus efectos benéficos, pero ahora sí que dependiendo, ahora sí que la alimentación o el estado de salud de cada individuo, yo creo que va a haber diferencias siempre. Entonces, ahí sí quedaría de ver esa pregunta. No hay problema. Otra pregunta, ¿el tamaño del encapsulado influye negativamente cuando se añade un alimento o no tiene ningún efecto? Sí tiene que ver, porque a lo mejor si nosotros adicionamos cápsulas muy grandes a un yogur o a una leche, a lo mejor cuando tú lo consumes sientes esos grumos que en ocasiones a lo mejor puede causar impacto negativo, ¿no? No nos gusta. Entonces, lo que generalmente buscamos es que sean poco perceptibles. Entonces, por eso se determinó estudiar el tamaño de partícula y que las cápsulas fueran chiquitas. Ahora sí, para que no se sintieran, ahora sí que al momento que lo consumimos, ¿no? Entonces, sí es importante el tamaño de cápsula, definitivamente. Sí, cada variable afecta a toda la investigación, sin duda. Sí. Otra pregunta, ¿cuál sería la cantidad adecuada de consumo de probióticos en deportistas específicamente? Pues de manera general y el rango para que ejerza su mecanismo de acción, en cuanto a los individuos, en lo que está reportado generalmente, es de entre 10 a la 8 o 10 a la 9 unidades formadoras de colonias por mililitro. Ese es, digamos, que el criterio general. Generalmente se debe consumir en ayuno. Es lo que te puedo comentar. Ok, un par de preguntas más por cuestiones de programa. Referente a los resultados de fermentación con estos microorganismos, ¿podrían realizarse alimentos funcionales para personas saludables o para pacientes en condición especial? Sí, cada microorganismo y cada cepa tiene una funcionalidad específica, si sabemos estudiarlas bien. Entonces, ahora sí que dependiendo de lo que se busque, es dependiendo del consorcio que se va a aplicar. Se busca esas funcionalidades y claro que se pueden realizar. De hecho, ahorita esto de los alimentos funcionales está muy de moda. Entonces, claro que sí. Dependiendo de los criterios que estamos buscando, se puede buscar algún consorcio específico para ciertos requerimientos. Perfecto, un par de preguntas. En el estudio de encapsulado, ¿el encapsulado tuvo efecto en reducir la sinéresis en el producto? ¿Cómo? No te logré. Si se logró reducir la sinéresis del producto final al encapsular los microorganismos. No, como que la sinéresis no me queda muy claro. Sí, realmente lo que se observó es que, por ejemplo, Pediococcus además produce una pediocina. No mostré los resultados, sin embargo, se puede observar que hay una inhibición. Se realizaron pruebas de inhibición antimicrobiana de las cápsulas con respecto a cepas de Listeria monocytogenes y Salmonella enteritis. Entonces, se observó que sí podían, se observan halos de inhibición alrededor de nuestras cápsulas. Esto quiere decir que la pediocina sí se está liberando
a través de la cápsula y pues ejerce ese efecto bioconservador en los alimentos, ¿no? Para evitar esa proliferación. En las cápsulas no se hicieron directamente ensayos de coagregación o agregación con otras cepas. Eso no, se realizó solamente con la pediocina. Ok, también preguntan algo que es muy, muy general, pero nos va a servir a muchos. ¿Cuál es el alimento que usted recomienda que contenga estos microorganismos probióticos, como su top 10 o el que más ¿El diga top? a usted? Sí. Uf, pues es que generalmente pues, se atribuye a los yogures. Sí, es cierto que hay algunas leches también, depende de cada, ahora sí que cada requerimiento, porque también los probióticos se adicionan a diferentes tipos de leches semidesnatada, descremada, deslactosada. Ahora sí que eso también depende del requerimiento de cada quien. Pero hablando generalmente de probióticos, adición de probióticos en productos lácteos, generalmente es a yogures y a leches. Es cierto que también puedes consumirlo en tabletas o en cápsulas, sin tener que consumir algún alimento, y va a ejercer el efecto probiótico. Ok, antes de continuar con un par de preguntas más, porque sin duda todos tenemos dudas, vamos a recordar que estamos compartiendo la transmisión en la página Nutriver Oficial V, la página oficial de la Facultad de Nutrición. En el chat pueden encontrar el link a esta página y pueden compartir para que esta información llegue a más personas. Muchísimas gracias. Otra pregunta, ¿el licor de cacao conserva sus beneficios como un buen funcionamiento neuronal y la producción de serotonina? Depende del procesamiento al que es sometido, porque muchas veces durante el procesamiento, que incluye fermentación, secado, tostado, en muchas ocasiones se pierde esa capacidad antioxidante. Entonces, precisamente es lo que se busca con los consorcios iniciadores, poder realizar un proceso más rápido, de manera que no se pierda tanto esta capacidad funcional. Y también depende mucho de lo que consumimos, porque si estás consumiendo un chocolate alto en azúcar, pues definitivamente no va a tener este efecto benéfico. Entonces, principalmente tiene que ser un chocolate amargo y la amargura se relaciona con el alto contenido de polifenoles. Entonces, pues por ahí nos damos cuenta prácticamente si lo que estamos consumiendo es chocolate o no. Claro, relacionado con esta pregunta, ¿hay manera de consultar los resultados del trabajo final sobre el licor de cacao? En algún punto, sí, ahorita se está trabajando ya en un artículo donde se van a expresar esos resultados finales y claro que sí, al final pues ahora sí que el conocimiento que se genera es para que todos tengamos disposición al mismo, ¿no? Exacto, debemos avanzar con la ciencia. Últimas dos preguntas, ¿efecto positivo en diabéticos? Pues, ¿en qué caso? ¿En chocolate o en los probióticos? Pues si pudieras decir en ambos, para tener un aspecto más amplio de uso. Pues en diabéticos, en cuanto al cacao, consumir, como les mencionaba, no un producto alto en azúcar definitivamente. Tiene que ser, como les mencionaba, aproximadamente un 65% de cacao. Y generalmente el consumo tiene que ser aproximadamente de 7 a 20 gramos, me parece, al día y tiene que ser consumido en ayuno. Porque es cierto que tiene pues, un alto valor calórico, entonces para que pues, podamos tener energía durante el transcurso del día. Y lo mismo en cuanto a los microorganismos probióticos, generalmente desconozco un poco si tiene algún efecto sobre los diabéticos. Generalmente siempre generalmente va enfocado hacia la protección intestinal. Ok. ¿Y recomienda algún producto en específico existente en el mercado que contenga probióticos? Creo que se perdió la señal. Sí, Bueno, no. sí, Ah, sí, ya, ya te preguntaba que escucho. sí. Ajá. Bueno, sí, repito la Sí. pregunta. De todos los productos que están en el mercado, ¿usted recomienda alguno ya marca específica que puedan ir al súper y tomarlo para beneficiar su organismo? Oh, es que hablando de marcas, realmente no sabía decirte. Ahorita uno está haciendo sus estudios, pero lo que dice el empaque es una cosa y realmente lo que es otra, ¿no? Sí, Entonces, claro. sinceramente, no te podría decir específicamente qué marca. Ahí sí. Bueno, ¿la aplicación de consorcios microbianos específicos en la fermentación del cacao le quitaría el título de artesanal al proceso? No, porque realmente no estamos industrializando el proceso. El proceso va a seguir siendo artesanal. Lo que nosotros queremos es adicionar este consorcio en una alta cantidad para que ellos puedan predominar y pues ahora sí que producir esos metabolitos que al final tienen un efecto benéfico. Es muy difícil cambiar este proceso.
Entonces, siempre va a haber una carga microbiana presente en el ambiente. Entonces, tendría que realizarse en condiciones totalmente inocuas para que no hubiera la presencia de otros microorganismos, y eso es muy complicado. Entonces, va a seguir siendo artesanal, lo único que se está haciendo es suplementarlo, pues ahora sí que con una serie de microorganismos con características funcionales específicas. Y Pero va a seguir última siendo artesanal. pregunta, ¿se ha revisado el efecto del cacao y sus probióticos en pacientes con intestino irritable? Y si la manteca de cacao en estos productos no interfiere con el tratamiento. La verdad, sí, no sé si los han probado en ese tipo de pacientes. Sinceramente, ahorita apenas está empezando a aplicar esto de los consorcios de iniciadores. Entonces, eso te lo debo. Pero la manteca de cacao definitivamente influye, porque en muchas ocasiones lo que hacen con los chocolates es que además de la manteca que ya contiene, le adicionan ácidos grasos saturados. Entonces, estos no son benéficos para la salud. Entonces, pues se busca que no se le adicione ese tipo de compuestos, porque el grano de cacao ya por sí solo contiene una alta cantidad de ácidos grasos, y pues incluye ácidos grasos insaturados, los cuales sí tienen un efecto positivo. Entonces, definitivamente la manteca sí, sí tiene un efecto. Bueno, ya el pilón, para que no nos quedemos con esa duda. ¿De dónde vienen naturalmente los microorganismos que fermenta el cacao? ¿Y si recomienda mejor consumir productos artesanales que comerciales que tengan probióticos? Bueno, generalmente los microorganismos pueden provenir de las cajas de fermentación. En muchas ocasiones vienen de las manos de los trabajadores cuando mezclan el cacao, de las palas que se utilizan. Proviene de todos lados. Generalmente el grano de cacao cuando se fermenta se tapa con hojas de plátano, y muchas veces esa hoja de plátano contiene un alto contenido de levaduras. Entonces, pues ahora sí que provienen del ambiente general, y es por eso que es un producto heterogéneo, porque la carga microbiana al final siempre va a ser variable. Va a variar de un método a otro, de un lugar a otro, de una temporada a otra, siempre va a variar. Muchísimas gracias. Yo sé que hay muchísimas dudas más y que cuando empiecen a recordar todo lo que aprendieron van a surgir nuevas dudas. Estoy seguro que la maestra estará encantada de recibir correos y preguntas Claro que para sí. seguir platicando del tema. Sin duda, el propósito es ese, compartir todo el conocimiento que se va generando. Nuevamente, muchas gracias. Muy clara la exposición. Nos dejó quizás motivados a seguir investigando en ese tema, inspirados, y estoy seguro que todas estas investigaciones van a motivar a más de un alumno a continuar sus estudios en posgrados para llevar a cabo más investigación. Muchísimas gracias, maestra. Continuamos con el programa.